Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a su canal Guerrero Ancestral, Zona Gamer, Zona Dronera. Estamos en un capítulo más de Horizon al lado de nuestra amiga Elliot. Pero seguirían siendo mitades. Bueno, ¿y cuántas tienes tú? Demasiadas para contarlas, obviamente. Oí que tiene. Puede que no sea tan resistente como Tecote cree. Necesito bajar hasta la base y echarle un vistazo. Honor y fortaleza. Que tu nombre sea honrado en la arboleda. Te veré en el entrenamiento. ¿Te rindes, forastera? Espera y verás. Tengo que alejarme un poco de la muralla para escanearla como es debido. Ok, hora de escanear la muralla. Lo que pensaba. Hay algo de metal en su interior. Ay, la roca interfiere con el escáner. Tengo que acercarme más. ¿Pero cómo? Podría trepar hasta la parte izquierda de la muralla, cerca de esa cascada. Hay agua cayendo de ese muro. El agua fluye al interior. ¿Habrá algún hueco? Estas rocas podrían servir si hago palanca. Esto parece prometedor. Bien, escanearé de nuevo ese tanque. Una célula de energía. Si la explotara... Pero, ¿cómo? Bien, aquí no hay nada más que hacer. Iré a buscar a Kotalo. Guardaré para más tarde. Los guardias dicen que corres en la muralla como una rata. ¿Por los 10 que estás tramando? Tecote dijo que no enviaría a sus aspirantes mientras estuvieran a salvo en el baluarte, ¿cierto? No me lo recuerdes. Pues, lo destruiremos. ¿Te golpeaste la cabeza de camino acá? Hablo en serio. Hay algo del mundo antiguo en su interior y tiene una célula de energía. Podría explotarla si pudiera penetrar la primera capa de roca y metal. Incluso si lo que dices es cierto, haría falta un cañón para eso. Exacto. Y dijiste que los rebeldes los extraían de las máquinas en el valle. Vamos. No. No dejaré que me arrastres más a esta locura. Hecaro te ordenó que me ayudaras. ¿Vas a desafiarlo como ese cretino arrogante? Esa comparación es cruel. Los rebeldes tal vez acamparon al noreste de aquí. ¿Y luego qué? ¿Nos enfrentamos los dos a todos ellos? Básicamente, sí.
No tendrás mucho sentido común, pero te sobra valor. Antes, con Tecote, se notaba que había una gran enemistad entre ustedes. Porque la hay. Si sobrevivimos a tu magnífico plan, igual y te lo cuento. Te tomo la palabra. Estamos cerca del lugar donde vimos a los rebeldes. Parece que los rebeldes tienen mucha más potencia de fuego. ¡Listo! ¡Vamos! Del grandulón, tú de los demás. Yo te seguiré. Se me congelaron los dedos de los pies. Creo que debería comprobar si hay algo que me sirva para acabar con eso. Mi foco me ayudará. ¡Carguen pelotón! ¡Pronto marcharemos! Debo usar la munición adecuada para volarlo. Arma pesada de una máquina. Podría servirme. Bueno, necesitaba lavarme. Respeto la fuerza, así que sigo a regala. Enemigo abatido. Veré qué puedo hacer con esto. ¡Pondré fin a esto!
¡Ven por mí! Cañón. No, tengo muchas ganas de arrastrar esta cosa hasta el baluarte. Calma. Aún mutilado, tengo una espalda fuerte. Después de ti. Hey, luchaste bastante bien. Pensé que no sobreviviríamos. Pero al matar a los rebeldes y su máquina, fue un placer darles a probar su misma medicina. ¿De verdad crees que esta cosa servirá? Pronto lo averiguaremos. Con el frío. Aquí está. Pero no necesitas un cañón. Necesitas un milagro. A la orden. Bueno, vamos. No, ok. Voy a reventar unas rocas para exponer a la célula de energía. ¡Funciona! No explota nada. Caray, ¿no es impresionante? Dos niños jugando al asedio. Espero que no hayan ofendido al baluarte. Por favor, basta de hacer el ridículo. Y dejen en paz a la pobre montaña. Es tu última oportunidad, Tecote. Aún puedes obedecer a Gecaro. Es tu última oportunidad, no sabes lo que haces. Vete de aquí, salvaje, ahora. Y llévate al tullido contigo. Ugh.
¿Pero qué hicieron? Ya no podrás esconderte tras la muralla, Tecote. Tendrás que unirte a Gecaro. Jamás. Jamás la reconstruiremos. De inmediato. No estás a salvo. Si el baluarte no pudo protegerte de un simple cañón, menos de un ejército de máquinas. La única opción segura es formar con tu jefe una alianza contra Regala. Dijiste que no enviarías aspirantes mientras el clan estuviera a salvo en el baluarte. Ya puedes enviarlos. ¿O acaso tu palabra no vale nada? Envíenlos. No te escuché. Envíen a los aspirantes. Estoy deseando ver los colores del clan del cielo en la arena. Bien hecho, Mariscal. ¿Qué ocurrirá con este lugar? Tendrán que vivir sin su muralla. Pero es mejor que vivir alejados de la tribu, dentro de los locos planes de Tecote. Si quieres saber cómo se encuentran, habla con Yara, la capellana del clan. Si alguien necesita ayuda, lo sabrá. Sí, quizá lo haga. Entonces me voy. Debo informar a Gecaro. Nos vemos en el Kulrut. Bien. Ahí también necesitaremos un milagro. No sé dónde podría encontrar las piezas. Tendré, a lo mejor debería subir a ver si todo el mundo está bien. Y encontrar a esa capellana Yerra. También sería buena idea reabastecerme antes de regresar.
Lo guardaré para más adelante. La nieve amortigua los sonidos. Tendrás que bajar. ¿Cabalgar o luchar? ¿Quién está ahí? ¡Está aquí! ¡Muerde el polvo! ¡Elijan un objetivo!
haré para cocinar. Me pareció ver un trineo con suministros por aquí. Ay, la mochila está llena. Lo pondré en mi botín. Foco encontró una especie de... Voy a dejarte por aquí. Es de los nuestros. Déjala pasar. Forastera, el jefe Hecaro y el mariscal Cotalo te esperan dentro. El Cool Root comenzará pronto. Cuando termine, podré acceder a la cámara debajo del trono de Hecaro y a Éter. Forastera, el jefe te espera en la arena, más allá del trono. Esto debe conducir a la arena. Es una parte de las ruinas. La habilitaron como foso de lucha. Saben que se avecina. La aplastaremos. Esto podría servirme. Tu enemigo es el mío. ¿Algún? Uno de estos aspirantes es merecedor del...
Esto será una prueba. El plan del cielo parece preparado. Aloy, veo que tuviste que mover montañas para doblegar al Clan del Cielo. Literalmente. Kotalo ayudó. Sí. Tecote fue regañado ante los ojos del clan. Hicieron buen trabajo. Pero ahora el Kulrut está por empezar. Algunos vinieron a competir, otros a ser testigos. Saben que Regala vendrá por mí. Haré lo que haga falta para cumplir mi parte, siempre que tú hagas lo mismo. ¿Cuál es el plan? Kotalo. Solo hay dos opciones viables de asaltar la arena. Por la sala del trono que cruzaste, o por el camino del norte. Colocamos ambas barricadas. Pero si Regala planea atacar el Kulrut con máquinas, deberá llegar por el camino. Ahí te reunirás con nuestros defensores. Resistan. Tendré a mis mariscales. Te eximiré del servicio y recibirás tu recompensa. Prepárate como necesites. Cuando el Kulrut empiece, debes llegar hasta el final. La arboleda, la arena, ¿todo es parte de la misma estructura? Sí. Esta tierra recuerda el sacrificio de los Diez. Y conmemorará sus hazañas para siempre. ¿Sacrificio? Las visiones nos muestran que bajo nuestros pies, ellos dieron su vida a luchar contra las máquinas. Los honramos celebrando el Kulrut donde cayeron. Ahora que sé dónde estaré, ¿qué hay de ustedes? Yo me quedaré con el jefe, como corresponde. Si la sangre llega al río, verteremos más en nombre de nuestros caídos. Sí, llegamos a eso. Las defensas resistirán. Acabemos con esto. Bien. Deca te espera en la barricada del norte con los demás defensores. Golpea certera como los Diez. Te veré cuando esto termine. Fuerza es tuya. Camina con fuerza. Asistiremos al mariscal Kotalo con la protección del jefe. ¡Ah, cuánta humedad! Tenemos nuestras órdenes claras. Sobreviviremos al Kulrut. Ha pasado mucho tiempo desde el último Kulrut. Todo esto es gracias a ti, Forastera. El título de mariscal debe ganarse con coraje. Que tus flechas sean certeras. Será un día muy duro. Lo presiento. La habilidad determinará quién será. ¡Qué torpe eres! Muchos caerán hoy. Que sea con honor. Ahí está Tecote. Y sus rufianes también. Miren, camarada. La campeona del jefe. ¡Qué honor! Creo que Tecote reparó su ego antes. Forastera. No esperaba que el comandante del cielo se dignara a acompañarnos hoy. ¿Quieres guardar las apariencias tras lo sucedido en el baluarte? Cuidado. No vayan a ensartar tu afilada lengua en una afilada lanza. Yo que tú reservaba esa lanza para las tropas de Regala. Bien. Los defensores de Jicaro deberían estar al final de esta zanja. Atacará con todo, pero debemos resistir. Además, no estamos solos en esta lucha.
Céntrense en las máquinas. Si las destruyen, nuestro ejército no tendrá nada que envidiar al de Regala. Sí, capellana. Cúbranse las espaldas. Pueden irse. Los soldados ya están. Ellos defenderán el Kulrut desde abajo. Pero por arriba... No está mal. ¿De dónde salió? Un pelotón se la quitó a una máquina caída. Tú haces los honores. Regala tendrá sus trucos, pero... ¡Enact! ¡El Kulrut es inminente! ¡Nuestra guerra exige más sangre! ¡Más líderes! ¡Liberen a las presas! ¡Aspirantes! ¡Acérquense! Los que abatan una máquina serán nombrados mariscales. Recuerden a los 10. Ataquen desde el cielo como ellos y alcancen la gloria. ¡Conténganlos! ¡Protejan el Kulrut! ¡Sigue disparando, Eloy! ¡Úsalas! ¡Las armas de los flancos! ¡Úsalas! Ahí. ¿Qué es eso? No lo sé. ¡Fuera de ahí! ¡No! ¡Manténganse firmes! ¡Vamos! Yeah.
Debo acabar con esa cosa y alcanzar a cerrar. Con suerte los Tanaka lanzarán proyectiles con esa balista. Esas cosas. Regala se fue tras Hecaro y Kotalo. Tengo que alcanzarlos. Volveré con todo lo que tengo. Y los fieles a Hecaro se bañarán en su propia sangre. Atención. Lucharon bien. Demostraron su valía contra enemigos de metal y de carne. Yo los nombro mariscales. Su primera orden es despejar la arena de cualquier rebelde rezagado. Ahora. Ah, fracasé. Debí haber matado a Regala. Ahora regresará con más máquinas y más fuerte que nunca. Ayudaré en lo que pueda. No, hiciste suficiente. Mucho más de lo que habíamos convenido. Cuando nos conocimos, me hablaste de tu misión, de la cual dependía todo. Yo no sabía si podía creerte. Pero ahora lo hago. Déjame. Y sigue con tu misión. ¿Qué vas a hacer? Sanar heridas. Lo que necesitas está ahí. Tómalo. Tus hazañas de hoy serán recordadas como las de los 10.
Aquí es. Éter está abajo. Eso fue impresionante. ¿Qué era este lugar? Bien, Éter. Nos vamos a casa. Sí. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Control maestro activado. Restaurando código original de la función subordinada Éter. Ya está. Ahora se lo llevaré a Gaia. Las visiones de la arboleda cambiaron. El mensaje de los 10 ahora cobra sentido. Aquí. Esta debe ser la visión que el jefe Gecaro vio hace años. Todas las visiones han cambiado, pero esta acaba de llegar. Aloy, ven, hablemos. Aloy, ven. Las visiones de la arboleda han cambiado. Además, esta acaba de aparecer. ¿Es obra tuya? Las visiones han cambiado. Esa fue la que inspiró al jefe Gecaro. ¿Más declaraciones de los antiguos? Escuchen las palabras que unieron a un pueblo. Tras los trágicos acontecimientos de la guerra, Anne Faraday, la principal arquitecta de la reconciliación, se dirigió a la nación en busca de esperanza. Si miramos al futuro, a través del lente del pasado reciente, nuestros temores afloran. Guerras contra máquinas, escasez de agua y alimentos, tormentas que nos sacan de nuestros hogares. Pero el coraje reside en enfrentarnos a esos miedos con convicción y no con cinismo. Al preservar la paz, los mariscales del nuevo suroeste, mi convicción se ha fortalecido. Cuando todos nos unimos, podemos superar cualquier amenaza. Únanse a mí. A nosotros. En esa convicción. Mientras luchamos por una nación y un mundo libre de guerras. Incorporó al servicio, comandante. Yo voy contigo. Pero Gecaro te necesita. Gracias a ti tiene a más mariscales. Y un grito de guerra que los clanes no ignorarán. De modo que te acompaño en tu misión. Te confío en lo que me queda de vida. Esa es mi decisión. ¿Cómo podría negarme? So, hay alguien que quiere unirse. Reúnete con él en las colinas y guíalo durante el resto del camino. Claro que sí, Aloy. Ve a las montañas al oeste de Canto Llano. Te encontrarás a alguien en la subida. Los alcanzo cuando pueda.
¿Alguien dices? Estoy intrigado. De acuerdo, debo devolverle éter a Gaia. Parece que su captura afectó también a los demás hologramas. Quizá debería investigarlo. Pero esta guerra llega a su fin. Y nosotros aquí parados. Regala bien el portal. Con todo mi pelotón. Pensamos en tatuarnos para conmemorar el evento. Solo eran espectadores. Quizás las amenazas de Regala. El mundo siempre parece más ilusión.
¿sí? Cielos. No estás arandeando un martillo, Eren. Hazlo con más suavidad. Mis gordos dedos de salchicha no pueden ser delicados. Regresa. Traza una línea. A tu derecha. La otra derecha. Acabo de verlo. Es el que Aloy encontró al norte. ¡Te tengo! ¡Lo llaman conmoción rítmica o algo así! ¡Esto sí es música! ¡Aloy! Eren, ¿te veo mejor? ¿Y estás aquí? El mundo solo puede seguir si haces lo tuyo. Aprenderemos rápido y te ayudaremos a lograrlo. Necesitas todo el apoyo que puedas conseguir. Aún nos queda mucho por aprender, claro. Uno no se vuelve cazador de un día. Por mucho que una semilla tarde en brotar, acaba floreciendo. Por cierto, ya llegó tu amigo Tenakt. Kotalo. Sus guerreros beben sangre humana. Dormiré con un ojo abierto. Creo que ya vio más que suficiente sangre. Lo acompañé a sus dominios. Parece que valora la privacidad. Parece que lo tienen todo bajo control. Debería llevarle esto a Gaia. Claro. Nosotros avanzaremos, tanto como podamos. Ya veo glifos hasta en mis sueños. Bueno, mientras tú andabas de aquí para allá, yo trabajaba con Gaia para saber más sobre los dioses agrestes. Y por lo que yo veo, te falta entrenar mucho. Vámonos. Ok. Así que los antiguos se pintaban la cara con algo llamado maquillaje, como los Karja. ¿Por qué? Ni idea. Tendría algún significado para ellos, al igual que para mi pueblo o para los Tenakt. Bienvenida, Aloy. Cuando estés lista, fusiona a Aether conmigo. Después hay un asunto importante que debo tratar contigo. Bueno, ¿de qué querías hablar? En tu ausencia recibí una transmisión inusual en la frecuencia que tengo dedicada a Ilitia. ¿Ilitia? ¿Es una de las subfunciones que no pudiste detectar? Sí. La transmisión al principio fue tan gradual que parecía una irregularidad fortuita de datos entre la estática de fondo. Cuando noté esta irregularidad, tardé un tiempo en ordenar todo el mensaje. Son coordenadas. ¿A dónde conducen? A una montaña que hay al noroeste de esta instalación. Debo advertirte, Aloy. Es posible que la transmisión sea auténtica. Y también es probable que alguien o algo la esté transmitiendo. ¿No crees que sea realmente Ilitia? No estoy segura. ¿Qué es SOS? Un código del mundo antiguo para emergencias. Suplica ayuda desesperadamente. ¿Por qué Ilitia enviaría un mensaje cifrado a una frecuencia que solo ustedes dos pueden usar? Creo que se usó como precaución para ocultar su origen, o al menos para dar la impresión de que esa era la intención. Además, desconozco la razón por la que Ilitia esperaba que yo fuese capaz de detectar su señal de auxilio y responder a ella. En lo que a ella respecta, mi actividad ya cesó. O sea que Ilitia tiene problemas y envió el mensaje con la esperanza de que estuvieras operativa. O alguien se está haciendo pasar por Ilitia porque quiere que vayamos a esas coordenadas. Es la conclusión que saqué.
¿Los Innit podrían estar detrás de la transmisión? Según los datos que analicé en tu foco, los Innit recuperaron el otro núcleo raíz de Gaia en el laboratorio de Hades. Es factible que lo usaran para acceder a mis frecuencias internas. Tal vez le enviaron con la idea de que respondieras y revelaras tu posición. Es posible. Sin embargo, la transmisión es bastante irregular. Si su intención era provocarme para que me expusiera, lo lógico sería que la señal fuera más rutinaria. Cierto. Puede que no sean ellos. Dijiste que las coordenadas señalaban una montaña del noroeste. ¿Qué hay ahí? No tengo registros ni nada destacable en esa zona. Bien, también mencionaste otro número en el mensaje. 237. ¿Sabes a qué se refiere? Lo consulté en mis bases de datos disponibles, pero no arrojaron ningún dato importante. Quizás su significado cobre sentido en las coordenadas facilitadas. Sí, iré a esas coordenadas a investigar el origen de la transmisión. ¿Tú sola? ¡Ah! ¡Ni hablar! Incluí a Eren y Varl en esta conferencia mediante sus focos. Coincido en que no deberías investigar esto sola. ¿Y si es una trampa? Claro que puede serlo, pero... si de verdad es Ilitia, estaré en apuros y debo recuperarla. No se preocupen. Tendré cuidado y... iremos contigo. Bueno, tomen sus cosas. Te esperaremos en la salida oeste, por si quieres mejorar tu equipo. Bueno amigos, aquí vamos a dejar este capítulo, no olviden suscribirse aquí a su canal Guerrero Ancestral, Zona Gamer, Zona Dronera, hasta la próxima.